Hola a todos mis queridos amigues, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy nos vamos a aventurar en la selva. Estamos acá con nuestra compañera de viaje, Mabel, una compañera de viaje chilena, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de Chile que está mirando. Hoy nos vamos a aventurar en la selva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la trila a galeta. Yo tengo la GoPro preparada para hacer tipo trail running porque bueno, yo estoy con mis zapatillas deportivas, ella está en ojotas, no sé cuánto le va a servir para las trilas, pero bueno, Mabel es una piba muy deportista, hizo mucho deporte durante toda su vida, así que calculo se la va a bancar muy bien. Sí, me ha clavado la GoPro acá en el pecho y vamos a ir haciendo este recorrido fascinante. Me encantaría mandarles una foto, un video con el dron, pero todos sabemos lo que le pasó al dron. Una pena total, así que bueno. Bueno, amigas, amigos, vamos a entrar acá adentro, ¿sí? Ya nos metemos en la selva. Habrá monitos, habrá víboras, ¿qué carajo habrá? Y después la vista de la galeta. Así que bueno, ahora vamos a este viaje por el medio de la selva. Estamos haciendo la trila con la Mabe. Está empinada la cosa, estamos en el medio del mato, ¿eh? Acá en cualquier momento nos cruzamos una cobra, una yarará, una de esas cosas, no siempre por acá. Hay que ir con cuidado, con muchos ojos, por sobre todas las cosas. ¡Oh! Bueno, amigas, amigos, amigues, ya hicimos un cuarto de camino más o menos. El lugar es un paraíso realmente. Hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de animales. Esta es su casa, estamos invadiendo su terreno. Así que tenemos que estar con mucho cuidado y alertas de que no aparezca ninguno, de no pisarlo, porque le pisas la cola a una serpiente y seguramente te va a morder, ¿me entendés? O sea, a vos también morderías si te pisan la cola. Pero quiero que vean un poco acá el paisaje que tenemos acá. Todo eso que ven ahí es la playa de Barra de Lagoa y Mozambique. Esa es la playa más larga que van a encontrar en Florianópolis. Es la más larga de todas, es hermosa porque por momentos se pone muy paradisíaca. Y si pueden ver de este costado, para allá atrás tenemos las piscinas naturales. Hay un caminito que no sabemos bien a dónde va y da un poco de miedo. Y allá hay un tipo andando en kayak, por ejemplo, muy tranquilo. Nosotros a donde vamos ahora es atrás de la montaña. Hay que seguir subiendo, cruzar por acá arriba y bajar en Playa Galeta. Playa Galeta es una playa nudista, para que se den una idea, sí, para ponerse desnudos. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ni tampoco vamos a andar mirando mucho tampoco, ¿sí? Vamos a ir a la Playa Mole, que está al lado. Vamos a apagar un poco la cámara acá. Vamos a ir a la Playa Mole, que está al lado. Y bueno, nada, vamos a ver qué acontece. El día está de más, el día está muy lindo. Así que, nada, así. ¡Ah! Ya se ve la lagoa, mirá. ¿Ves la lagoa allá atrás? Qué loco, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Mabe? ¿Estás para seguir? Vamos. Esa. La Mabe se vino con la chancleta, pero la está rompiendo. Sube más rápido que yo, la hija de puta. Bueno, vamos a seguir, chicos, dale. Bueno, acá estamos. Ya hicimos una parada técnica acá viendo el paisaje. Y vamos a continuar haciendo la trila, que es para allá. Y ahí vamos a Playa Galeta. A ver cómo sigue esto. Bueno, acá como podemos ver, tenemos esta compañía, estos amiguitos que se vinieron a secar acá. Se ponen medios territoriales y medio agresivos, pero bueno, son lindos. Sí, son aves de rapiña, mirá. Son como un cóndor, un mini cóndor. Un cóndor de maceta sería ponerle. Así que bueno, vamos a seguir con la trila. Llegamos al Almirante Natural. ¿No? ¿Hay que seguir? Bueno, llegamos. Almirante Natural. El Almirante Natural es un punto alto que hay acá, arriba de unas piedras. Y eso hace que no tenga mucha vegetación y te puedas mover. Ahora el tema es el siguiente. ¿Para dónde hay que ir? ¿Hay que ir por allá? ¿O hay que ir por allá?
escríbanme, pregunten qué camino tomamos y les contesto. Así que si quieren hacer la trilla, van a tener que suscribirse. Claro, y comentar. Arre. Bueno, ay, espero que me haya salido algo del audio porque ay, se levantó un viento re fuerte. Ah, vamos a continuar con la trilla. ¿Está grabando esto? Ahí. Hay un viento hermoso, pero molesto porque no sale el audio. Seguramente va a salir con mucho ruido. Pero mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Es más, lo voy a meter en audio. Vos mirá lo que es esto. Bueno, ya les mostramos acá, vamos a arrancar de vuelta la trilla, pero resulta que no sabemos por dónde ir. Llegamos a este punto y decimos, ¿o es por allá? Para mí es por allá, o es por acá. Por acá volvemos, por acá continuamos. A ver, no, me parece que por acá no es. ¡Oh, no! ¡Qué fracaso! Yo me acuerdo que iba a una parte de selva ahora. Por eso para mí es por acá. ¿Acá? Acá, acá. Acá, acá. Acá, esa, vamos. Dale que seguimos, vamos. Dale que seguimos. Allá. Estamos andando por el medio del mar. En medio del mar. Muchas ramas, muchas hojas, mucho todo. Mirando bien. Ay, recibí una ranita. Mientras sean ranitas, nada más, todo bien. Tuki. Dale que entramos a la parte de la selva, ¿eh? Entramos a la parte de la selva. A ver. No. Boluda. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿La ves? Qué increíble esa mariposa, sí, una mariposa. Pero estaba re linda. Bueno, a ver. Ajá. Bueno, este es otro de los mirantes que tiene familia separados. Y bueno, la inmensidad, ¿no? Uf, se me voló el auricular. Y miren los pajaritos, ahí. Los cóndores de acá de Barra. Bueno, nada, estamos acá en la época del drone. Sería muy feliz con el drone. Bueno, y acá tenés todo. Acá tenés todo. Balcón, buena vista. Yo no puedo creer cómo siempre que aprieto el botón empieza a dar viento. Porque está recién había viento. Ah, ahí tenés para colgarte y hacer rapel. Puedes hacer rapel hasta allá abajo. Hay una cascadita muy linda. Que solamente llega haciendo rapel. Y nada, bueno, ahí está Playa Galeta. Barra de Lago. Playa Galeta. Barra de la Goa. Me encantaría mostrárselos con el dron, pero no se puede, lamentablemente. Lamentablemente no se puede. Así que bueno. Bueno, amigas, amigos, vamos a seguir la trilla porque esto no termina acá. Aunque para Mabe parece que sí. Se va a poner a tomar sol acá, tranquila la Mabe y... Bueno, ya arrancamos a hacer la trilla de vuelta.
Pero tengo que contarles que antes de arrancar la trilla de vuelta hicimos una sesión de fotos imperdibles, imperdibles, con unos paisajes alucinantes. Así que vayan a verlos. ¿A dónde? A mi Instagram. Pueden ir a Demian Argento, que es el mío, o pueden ir a ver qué onda OK, que ahí tienen más cosas de viaje, cosas por el estilo. ¿Eh? Bueno, ahora sigamos haciendo esta trilla. Claro, y no veo a nadie en bolas. Bueno, espera, voy a dejar de grabar acá porque si no va a ser como medio invasivo. Bueno, amigas, amigos, llegamos al final de la trila. Estamos en Playa Galeta, así que voy a tener que apagar las cámaras. Acá no se puede grabar nada porque la gente está desnuda. Es una playa nudista, así que después les cuento qué onda. No olviden suscribirse a mi canal. Espero que les guste. Igual eso es relativo. Si quieres te pones desnudo, si quieres no, que te pones desnudo. Les aclaro porque... Les iba a mostrar, no. Pero no hay nadie desnudo. Creo, no veo a nadie. Pero dicen que acá si querés podés no tener. No olviden de decirme si les gustan los videos de trail running. A mí me encanta, pero quiero saber si hay público, si hay gente que quiera ver eso. Los puedo hacer mucho más copados todavía. Estaría bueno, sería divertido. Esto fue caminata. O sea, estaría bueno hacer videos de trail running. Y caminata también, porque también es divertido. Así que si les gustó el tema, díganmelo. No olviden que en la pestaña de comunidad tenemos para elegir canciones para reaccionar. Y bueno. Amigas, amigos, amigues, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!